embargo, el tema de tecnología ha sido el tema pendiente. Para ello, estamos organizando administrativamente el evento que nos va a llevar que primero Dios, a final de año, nosotros estemos comprando la primera fragata militar en la historia de la Marina de la Defensa Nacional. Hace unas horas el ministro de la Defensa del Ejército de Guatemala, en un podcast, daría una gran noticia sobre que se tiene planeado adquirir una fragata militar para la Marina de la Defensa Nacional. Ojo, no estamos hablando de un buque pequeño, no se está mencionando una donación. Por primera vez en la historia moderna del ejército, se planea adquirir una fragata. De este tema se vendrá un video, en el cual analizaremos esta noticia. Y para ustedes, ¿cuál será la mejor opción para la Marina? A ver, ¿qué pasó? Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo. ¿Cuánto duré? El pasado 20 de mayo, el ministro de la Defensa, el general Henry David Sáenz Ramos, en un podcast daría a conocer los planes para la Marina de Guatemala, el cual sería la adquisición de un buque, pero en las palabras del ministro, la primera fragata militar en la historia moderna de la Marina. Pero como en todo intento de comprar embarcaciones para la Marina, tendría un desenlace ya casi habitual. En este video conoceremos más sobre este tema, así como las posibles mejores opciones de buques para la Marina de Guatemala. Sin nada más que agregar, comencemos. En lo que va del año y de este nuevo gobierno, se han hecho cambios dentro del ejército y que en la mayoría han sido para mí bastante desacertados. Para el presente año el ministro de la Defensa anunciaría la compra de 2 helicópteros, pero aquí va el pero. Al principio dijo que serían 2 aviones y después se retractó diciendo que eran 2 helicópteros. En ese sentido creo yo, y no sé qué piensen ustedes, pero desde ahí se empieza a desinformar a la población en general y se pueden crear noticias erróneas, al igual como lo hizo hace poco con la noticia que se compraría una fragata militar, que dicha afirmación por parte del ministro era demasiado buena para ser verdad. Según con las declaraciones dadas por el ministro de la Defensa, ya se estaba planificando el evento para la adquisición de la primera fragata militar de la Marina, y de la cual, si todo salía bien, a finales de año se estaría recibiendo dicha embarcación. Sería el pasado miércoles 5 del mes en curso, el MINDEF subiría al portal de Guatecompras la licitación para la compra de un buque patrullero, no una fragata, el cual se tenía planeado adquirir mediante la modalidad de proveedor único. De acuerdo con la publicación en el Diario Oficial, las ofertas deberían ser presentadas ante la Junta de Manifestación de Interés de Adquisición con Proveedor Único, el pasado 13 de junio a las 800 horas, en el Salón de Conferencias de la Comandancia de la Defensa Nacional. Pero el 11 de junio esta licitación tuvo una inconformidad y por tanto se vio suspendida la compra. Perfect. Se tendría pretendido adquirir un buque patrullero con un valor de 65 millones de quetzales, unos 8 millones de dólares. Las características más destacables que buscaba la Marina serían: el buque debiera tener una eslora de 34 a 35 metros, una manga de 7 a 8 metros y un calado de 2.5 a 3 metros. El material del casco y el material de la superestructura tendría que ser de aluminio. Sus motores principales tendrían que ser 3 motores CAT C32 Starrating D, capacidad
capacidad para una tripulación. No menor a 18 tripulantes, contar con bote de rescate de eslora no menor 4.80 metros con su dispositivo de puesta a flote y recuperación, tener protección balística del casco, puente de mando y en el comedor de la cubierta principal nivel 3, así como protección balística en los vidrios del buque. Mientras que en el equipamiento electrónico, contar con un radar, radio VHF, GPS, dispositivos de salvamento, sistema para transmitir y recibir automáticamente información sobre el estado del tiempo, alertas meteorológicas, información de mareas y zonas de navegación restringida, sistema de identificación automática que transmite la ubicación, identidad, rumbo y velocidad de las embarcaciones, dos luces de búsqueda, piloto automático, ecosonda y un sistema de visión nocturna. Como se pueden dar cuenta, no se hizo mención en cuanto a armamento. Creo que la falsa noticia que dio el ministro de la Defensa a muchos nos ilusionó con tener un buque de esa magnitud en la Marina guatemalteca, pero creo que todos debemos de analizar bien los equipos que la Marina puede tener en operaciones, ya que el presupuesto es limitado y por lección de un país vecino lo digo. Muy bien, regresando al tema, la Marina de Guatemala podría llegar a tener una clase de buque como los OPV, con el respectivo apoyo del presidente e interés por el alto mando. Creo que es un buque que realmente cumpliría las misiones que actualmente ejecuta la Marina, pero como bien dije, cuando ya haya un interés del gobierno. Pero si nos vamos a la actualidad, obviamente lo mejorcito que se puede adquirir son buques patrulleros, pero se necesitan totalmente nuevos, de buenas capacidades y de última generación. Las mejores opciones que pueden ser idóneas para adquirir y reemplazar a los buques que actualmente se poseen, basándonos en las características dadas por el Ministerio de la Defensa, si bien algunos se pasan un poco en la eslora y precio, creo que las mejores opciones son las siguientes. El barco patrullero clase Guardián, Austal Patrol 40, se basa en la probada plataforma de diseño de barco patrullero de Austal, desarrollada originalmente para el Servicio de Aduanas de Australia, ahora Fuerza Fronteriza de Australia, y tiene 39,5 metros de largo con una manga de 8 metros y un calado cargado de 2,5 metros. Es capaz de viajar a 20 nudos, y a 12 nudos posee un alcance de 3.000 millas náuticas. Cada embarcación tiene capacidad para 23 personas. Buque patrullero rápido, FPV, de 35 metros es un FPV moderno, robusto y eficiente, con capacidad para operar en las principales áreas del mundo. El casco y la superestructura están construidos con una aleación de aluminio totalmente soldada de acuerdo con las normas ABS-HSNC, la rápida velocidad, la alta maniobrabilidad y los sofisticados sistemas de mando y armamento del FPV están diseñados para la guerra de superficie, la defensa costera y para responder a amenazas de seguridad dispersas y persistentes como el terrorismo, la piratería, el contrabando, la inmigración ilegal y otras amenazas. Puede operar a velocidad máxima de 30 a 45 nudos, y con un alcance de hasta 3.000 millas náuticas, con una capacidad para 18 personas. El buque patrullero de costa CPV-46, es un moderno buque desarrollado para operaciones de interdicción, patrullaje y vigilancia en espacios marítimos costeros, el cual es fabricado por la empresa colombiana Cotecmar, cuenta con un sistema de identificación automática, AES, con sistemas de navegación y comunicación para garantizar el cumplimiento de sus misiones. Desarrolla misiones de búsqueda y rescate como buque independiente o con otros buques, aeronaves o bases en tierra.
Tiene una eslora total de 46,25 metros y una manga total de 7,09 metros. Cuenta con una velocidad máxima de 19 nudos, un alcance de 2.000 millas náuticas y una autonomía de 17 días en el mar, capacidad para hasta 18 tripulantes. Este buque ya había sido ofrecido a Guatemala. Esta sería una de las mejores opciones si se volviera a tener otra oferta para adquirirla. Otras opciones más o menos buenas para la marina serían de la empresa Metallic Shark con sus patrulleros de Fiant 85 y Shaw, pero en lo personal son patrulleros pequeños y que las necesidades actuales de la marina demandan buques más grandes y de mejores prestaciones. Otra opción sería el Damen Stan Patrol 4207, es un buque rápido y eficiente que ha sido fabricado en los Países Bajos. Esté diseñado para proporcionar gran rendimiento y resistencia. Está destinado para realizar misiones de patrulla marítima y vigilancia territorial. Está equipada con una embarcación de respuesta rápida y sistemas avanzados de navegación. Este buque es algo barato, naciones como México es usuario de este buque y Honduras también tiene dos en servicio, pero a cómo van las cosas le saldrá caro el alquiler de los buques. Esta es una pregunta que muchos hacen, que si se podrá volver a lanzar la licitación para este buque. Lo más probable es que ya que la inconformidad que se tuvo es que las propuestas deberían ser entregadas en papel y no de forma eléctrica, posiblemente se arregle este problemita y se pueda lanzar nuevamente la licitación. Para mí la mejor opción sería el buque colombiano, y si bien lo que tienen de presupuesto es bajo, adaptando a los requerimientos del MINDEF bien se puede perfilar, ojalá y los colombianos logren proponer este buque. ¿Qué o para ustedes cuál será la mejor opción? Llegamos al final del vídeo, ojalá y les haya gustado el contenido, un fuerte abrazo a todos los seguidores de mi querido país Guatemala, esperemos tener noticias de esta licitación, si se vuelve a lanzar les estaré informando, así como si hay candidatos que se lleguen a postular y logro tener información también se los haré saber, por cierto el de Fiant 85 está próximo a venir a nuestro país. Estaré leyendo sus comentarios y los invito a suscribirse al canal y a seguirme en mis demás redes sociales, sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video.